for my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. Chavales, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenido una vez más a otro reto en Clash Royale. Y el reto de hoy sería el reto de XX de Chris XX, que nos propone que ataquemos con el mazo chocero, en el cual voy a utilizar la choza de duendes y la choza de bárbaros. Antes de comenzar con el reto, sabéis que para que os salude en el próximo vídeo tenéis que poner hashtag salúdame en los comentarios de este vídeo, suscribiros al canal si aún no lo estáis, dejar un pedazo de like para más retos. Y sin nada más que decir, comenzamos con el reto, vamos para allá. A ver, tengo aquí... a ver, un momento, que coja los... Vale, el mazo le tengo hecho, pero voy a coger... Voy a cambiar cositas por aquí, como por ejemplo esto. Y voy a coger también, para por si acaso los bárbaros, tenerlos. Y creo que voy a coger... Vale, no. Vale, así está bien, vale. Entonces vamos a jugar en el aula de entrenamiento, porque este lo he intentado utilizar y no es muy útil. O sea, este mazo, la verdad... No es muy útil, pero bueno, yo lo voy a utilizar y voy a intentar completar el reto aquí porque estoy preparando una cosa para especial a mis suscriptores y no puedo permitirme perder muchas copas. Así que vamos para allá. Así que, Decris, espero que des por completo tu reto si ganamos. Vamos para allá. A ver. Vale. Vamos a poner aquí esto. Lanzamos aquí la esta. Vale. Ponemos aquí esto. Perfecto, vale. Los bárbaros entonces van a ir a por la torre. Vale, vale, vale. Vamos. Vale, voy a intentar poner aquí los... Los esqueletos. Vale, los bravos van a reventar eso, pero vamos, en 0, vale, vale, vale. Me la lio, vale. Entonces, vale, yo creo que lo que voy a hacer va a ser utilizar aquí la choza de duendes para que poco a poco vayan quitándole mucha vida a la torre. Vale, voy a utilizar aquí los duendes para poder cargarme. Vale, van 4 duendes seguidos, 5 con el que salga ahora de la choza. Vale, la ha salido mal porque me la ha lanzado más lejos. Vale, 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 vamos. Vale, vamos a poner aquí la choza de bárbaros, porque se trata de usar al menos la choza una o dos veces. Y vamos a ponerla aquí para poder defender lo que sería la, el camino derecho. Vale, vale. Vale, eso no hace nada, compañero. Y vamos a lanzar aquí los 4 bárbaros, que son de nivel 7, creo. Vale, me lanza aquí los duendes. Vale, matarlos. Vale, perfecto. Voy a lanzar aquí los esqueletos de seguridad, por si acaso me viene algún dragón o algo. Y voy a aprovechar para lanzar aquí la del rayo y reventarlo. Vale, vale, bien, 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 bien. Vale, esta torre cae. Esta torre cae. Esta torre cae. Que ya no sé ni hablar. Vale, vamos a lanzar aquí los duendes. Vale, vale, vale. Venga, venga. ¡Hala! Vale. Vale, ese ataque ha sido nulo. Vamos a poner aquí otra choza de duendes. Vamos, 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 vamos. Venga, os invito a entrar en mi choza, que os voy a reventar, payasos. Vale, vamos a utilizar aquí la de bárbaros. Vale, ah, vale, no, 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 el dragón. Oh, 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 vale. Esta torre me la tiran. Voy a utilizar aquí bola de fuego, vamos. Vamos, perfecto, defendido, perfecto. Vale, vamos a utilizar aquí el baby dragón, que no le uso para nada. Y no, o sea, no lo uso en toda la partida, vamos a usarle, vale. Utilizamos más duendes. Es que este mazo es un mazo que pone muy nervioso a la gente porque empiezas a lanzar tropas y tropas y tropas todo el rato y marea. Vale, vamos, 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 vamos. Lanzamos aquí la del rayo, vamos. Esa torre cae. Esa torre cae. Bola de fuego, vamos. Vamos. Vámonos, vámonos. Reto completado, Chris. Reto completado, vámonos. Vale, bien. 3 estrellas, perfecto. Bueno, pues ya sabéis, como os he dicho, que para que os saluden en el próximo vídeo, que los saludos aparecen al principio del vídeo, ¿vale? Y he hecho una pequeña intro ahí, pues yo creo que bastante guapa me ha quedado. Bueno, ya sabéis que puedes dejarme cualquier cosa por los comentarios, deja un pedazo de like para más retos en Clash Royale, suscríbete si aún no lo estás para ayudarme a llegar a los 1000 suscriptores, y sin más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!